Bueno, la verdad que estos fenómenos meteorológicos atípicos que estamos padeciendo ahora tiene dos consecuencias principales. Una, que el agua va penetrando en las fisuras que tienen algunos pavimentos que tienen por ahí una antigüedad importante, y eso, con el tránsito circulando permanentemente, genera las roturas y bueno, va incrementando la cantidad de baches en la ciudad. Por otro lado, la lluvia persistente que estamos teniendo, que no cesa, impide salir a trabajar para resolver el problema. Entonces, estamos en esa situación en este momento. Nosotros tenemos la suficiente capacidad operativa, la Municipalidad de Rosario, para poder resolver en el corto plazo las situaciones de deterioro de algunas calzadas de la ciudad. Esto siempre y cuando, obviamente, tengamos la posibilidad climática de poder trabajar. Tenemos los contratos de bacheos necesarios y se incrementan ahora, se incorporan nuevos que hemos adjudicado en esta semana pasada, con lo cual ya en el mes de diciembre van a estar trabajando. En la segunda quincena de enero tenemos todo el proceso de fresado y repavimentación y reconstrucción de calzadas en toda la ciudad, con lo cual estamos preparados para encarar el tema, y no siempre y cuando ahora, obviamente, lo permitan las condiciones climáticas.